Hola a todos, bienvenidos de nuevo, aquí estamos un día más en Project Zomboid y continuamos donde lo dejamos el último día. Después de 6 meses y medio casi prácticamente, tenemos frío y es día 18 de enero. Vale, pues continuamos, señor Dito. Estamos aquí, habíamos dormido, vale, tenemos que comer, ok, y tenemos frío, jolín. Pues sí que hace frío. A ver si se va la nieve ya, ¿eh? Como curiosidad estaba bien, pero ya está empezando a molestar bastante el tema de la nieve. Bueno, vamos a ver. Hoy quiero darle un poquito de caña al tema de rebuscar, ¿eh? Antes de irnos definitivamente de aquí. Despluma esto. Despluma este bicho. Lo vamos a cocinar y nos lo vamos a cepillar. Ah, mira, que esto no da plumas. Vale. Aquí tenemos patatas por aquí a tutiplén. Vale, creo que el último día ya recogimos todos los cultivos, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí, solamente tenemos las fresitas estas que, bueno, las dejamos aquí a su rollo. Ya crecerán dentro de Forever and Never. Me da igual, esto ya no me importa un pimiento. No me importa una fresa. ¡Oh, oh! Y hoy lo que vamos a hacer es, pues vamos a dedicarle un poquito a rebuscar. Voy a esperar hasta, creo que ya sería el sábado, el directo de Project Zomboid sería el siguiente vídeo, y es ahí donde seguramente vayamos ya de viaje. ¿A dónde? No lo sé. Os he preguntado un poquillo, bueno, os he dejado caer si lo decidíais vosotros o yo. Yo la verdad que no tengo ni idea, me da absolutamente igual un sitio que otro, pero alguien me dijo que podríamos ir a Muldraug para ver precisamente esto que tenemos aquí, que os voy a enseñar ahora, y es verdad. Los mapas anotados, que son todos de Muldraug, que son los únicos que hemos encontrado. Y podríamos ir a revisar estos mapas anotados. Podríamos hacerlo. Lo que pasa es que yo entiendo que Muldraug es el típico mapa que ya estáis todos cansados. Pero bueno, podría ser esa opción. Uy, perdón. Que me jaogo. Pero bueno, ya digo, no sé exactamente a dónde ir. Me da igual un sitio que otro. La idea es seguir siempre, por supuesto, sobreviviendo. Añadir. Espérate. Rebuscar para maestro. Ah, vale, porque ya tengo rebuscar para maestro, ¿verdad? Vale. Rebuscar para maestro. Espérate, porque no quiero liarla. Rebuscar para maestro y pesca intermedia. Estos están aquí. ¿Por qué diablos está pesca intermedia ahí? Si pesca intermedia no la tengo. O sea, no tengo ese libro de pesca intermedia. Rebuscar para maestro, sí, pero ¿pesca intermedia? ¿Hola? No. Pesca intermedia no puede estar aquí. ¿Qué es para los niveles 3 y 4? Quita. Pesca, tráelo para acá. Madre mía, estoy todo loco. Vale, pon pesca intermedia aquí. Ahora sí, ya tenemos todos los de pesca. Pesca intermedia, avanzada y maestro. No, me faltaría experto. Rebuscar para maestros, que es el que me faltaría. Y ya el otro, pues ya los demás me dan un poquito como que igual. Avanzada, que sería el siguiente, ¿verdad? Sí, el 5-6 de metalistería. Y electricidad para expertos, que sería 7-8. Que eso ya, buah, me queda un poquito. Bueno, no muy lejos, pero sí, lejos me queda. Vale, pues casi quemo el de pesca. A ver, añadir combustible, pues agricultura mismo. Vamos a cocinarnos el pajarillo ese. Y lo dicho, no sé, a lo mejor vamos a Muldraug y miramos simplemente a buscar esas casas, ese tipo de casitas, las casas de que nos marcan los mapas estos y ya está, la verdad, porque no tengo ni idea de dónde ir. Pues sé que todos seguramente diréis Riverside, pero no sé si Riverside a día de hoy sigue siendo un buen sitio para ir. No sé si está bastante bien hecho el tema de rebuscar y todo eso, por si tenemos que rebuscar. No sé si habrán todavía bugs en algunas casas. Habían algunos bugs bastante feos. Pero bueno, ya veremos. Ya digo, podríamos hacer el itinerario, ir a Muldraug. Miramos simplemente las casas estas, las que tenemos ahí los mapas anotados. Y después seguimos a Marreach o a Rosewood. No lo sé. En cualquier caso, ya eso lo decidiremos entre este vídeo y el próximo. Y el directo ya lo decidiremos. Vamos a hacernos esto para comer y nos vamos a ir a rebuscar un poquito. Dame un poquito de ave. Ave rica. Y ponle esto también. Y se quedan 26. Vale, pues déjalo así y ahora nos echamos otro poquito más. Que por cierto, tengo que dejar ahí el tirachinas de carpintero. Vale, échale esto. ¿Qué poquito me da esto? Estaba pensando.
Vale, 17 y ahora 25. Estaba pensando, tengo aquí zanahorias, no, ¿verdad? No. Estaba pensando a ver si tenía zanahoria para ir a ponerle a las trampas. A ver si pillamos algún conejillo, pero no, están podridas. Vale, pues nada. A ver cuándo. Que hasta marzo no se termina. No se termina el dichoso tema este de. Del invierno. Y la nieve, pues no sé cuándo se va. No sé cuándo se va a ir. La nieve, la verdad que está. Ya está empezando a molestar, ¿eh? Lo digo en serio. Me está empezando a molestar verlo todo tan blanco porque es un blanco muy quemado. Entonces, uf, me molesta la vista. Así que, vamos a ver si se termina de ir ya. Vale, paso ligero, sigilo. Tenemos que por aquí a ver qué podríamos subir. Metalistería, nos podríamos meter aquí abajo en el hotel. Bueno, en el hotel, en la especie de motel este que hay ahí y desmontar todo lo que vamos en el baño para subir metalistería, el nivel 4. Aquí también creo que podemos desmontar cosas de metalistería, los hornos y todo eso. Trampas con las aves, bastante lento que va. Y rebuscar, pues vamos a ver si podemos rebuscar hoy y le metemos un subidón a esto. Esto nada. Por cierto, tendría que pillar piedras en caso de usar eso. Así que equípate esto aquí y píllate unas piedritas porque si no. Si encontramos algún árbol, no puedo pegarle. Voy a rebuscar primero, creo. A ver si podemos subir ya ese nivel. Y no sé si es ahí ya donde nos van a salir cosas, las ranas y los huevos silvestres. Pero es lo único, creo que son las dos únicas cosas que me hacen, que me quedan ya por encontrar al rebuscar. No sé si Snake habrá metido alguna cosilla en esos niveles, creo que no. Dos troncos. Vale. Ay, me tenía que traer una. Bueno, creo que puedo hacerlo, ¿verdad? Sí, vamos a hacernos una hoguera para estos tíos. Para ir quemándolos. A ver, trozo de tela. Vamos por acá. Y podemos hacer con los troncos, creo que es construir hoguera. Vale, venga, vamos a hacerla. Y la ponemos aquí mismo. Perfecto. Y nada, para poner aquí estos cadáveres tan fantásticos y maravillosos. Y así voy tirándole las piedras estas de afiladas, que no las quiero para nada. Podría hacerme hachas y tal, pero ¿para qué, verdad? ¿Para qué? En verdad es una tontería. Son hachas que duran muy poquito. No sirven ni siquiera para atar. Bueno, no sé ahora con el mantenimiento que tengo de armas blancas, pero duran muy poquito. Y además encima te cansas rapidísimo con ese tipo de hachas. Es una cosa que deberían revisar un poquito. Yo entiendo que no, que lógicamente una hacha así rudimentaria que te hagas tú no debe ser igual de. Igual que un hacha normal, un hacha ya hecha. Ya hecha. Un hacha de bombero, por ejemplo. Pero yo qué sé. Es que es muy hardcore el tema del cansancio que te da y que no puedes talar prácticamente ni dos árboles. Porque enseguida se rompe, pues. Es lo que tiene. Y si por lo menos dejaran. No sé. Repararlas de manera fácil. Pero ni eso. Pero bueno, tampoco es que sea muy difícil hacerlas. Lo que sí creo que no hay mucha diferencia con el tema de mantenimiento de armas blancas. Es decir, no cambia mucho la durabilidad de ese tipo de herramientas, las herramientas de piedra. Vale. Supongo que lo hicieron para no romper mucho el juego. Ok, señores. A ver. Esto sí lo voy a dejar yo aquí. Bueno, no, eso no. Esto sí. Las ramitas no, porque las ramitas al fin y al cabo no me interesan para nothing. ¿Dónde está el otro? A ver. Ah, vale, que se hace con dos troncos. Es verdad que lo expliqué en un vídeo. Es totalmente absurdo. Me hubiera salido más rentable hacer un. Perdón. Hacer un. Tablones y después cogerlos y ponerlos a. Aquí. Hacer la hoguera con tablones que con los troncos. Porque me usa 12 troncos. O sea, perdón, dos troncos en vez de tres ramas. Pispito. Dos troncos en vez de tres tablones. O sea, sale mucho más rentable coger un tronco, hacerlo en tablones y ya está. Pero bueno, no me di cuenta de ese detalle. Voy a ir quitando estas porquerías de aquí. Y haremos lo típico también: un tablón agujereado y tal. Bueno, el tablón agujereado lo podemos sacar de aquí también. A ver, ¿dónde está lo que acabo de coger? Las piedras afiladas. Vale, y.
Y ya está. En principio ya está. Vale, vamos a ver si encontramos. Esto ya lo hemos rebuscado aquí. Vamos a ver si encontramos algo que a lo que dispararle. Que me dijo Snake sobre el tema del zombie. El zombie que sale colgado. Me dijo Snake que funciona de la siguiente manera. Cuando le damos, pueden pasar tres cosas. Que caiga solo la mochila. Que caiga el zombie y la mochila. O que caiga el zombie, mochila y la cuerda con la que estaba atado el zombie. Que puede ser trozos de tela. O una soga de tela, perdón, o una cuerda. Que está bien porque puedes conseguir cuerdas a través de ese sistema. Lo único que es bastante difícil darle al dichoso zombie, ¿eh? No sé si es que la probabilidad. Que eso ya. Eso sí que no lo sé. Debería contestarlo Snake. La probabilidad de darle al zombie es la misma que al resto de bichos que aparecen aquí. O es menor. Porque es bastante difícil. Yo nunca he tirado un zombie al suelo, la verdad. Los que he encontrado, que tampoco han sido muchos, en partidas de prueba y todo eso. Es súper dificilísimo, nunca he tirado uno. Aparte de que tardan muchísimo en salir, cuando salen nunca le he dado. Le he dado a pájaros, a cuervos, a esto, a lo otro, panales de abeja, como habéis visto muchas veces aquí en algún episodio. Pero lo que es zombies, ninguno. No le hemos dado ninguno. Bueno, pues ahora seguimos buscando, vamos para abajo. Vamos a quitar todo esto también. Y esto también. Quiero quitar toda esta porquería de aquí. He visto un zombie ahí. Sí. Señor zombie. Ponte algo aquí, ande, para pegarle. Vamos a pegarle. ¡Yes! Ahí está. No sé si hacemos otra hoguera aquí. ¿Puedo hacerme otra hoguera aquí? Bueno, cuando rebusque, si encuentro tablones. Bueno, tablones. Tronco. Puedo hacer otra hoguera aquí. ¿Qué tronco vamos a encontrar seguro? Porque ahora mismo rebuscando ya conseguimos tablones. Tronco. Rebusca, rebusca, rebusca. Rebusca, amiga. Esto sí, subir esto ya a estos niveles es dificilísimo. Sobre todo en invierno. Yo creo que en otra estación ya. Bueno, cuando salgamos de invierno, solamente con las vallas que vamos consiguiendo, se consigue subir mucho más rápido. Vale, vacío. Y dos troncos, ok. Piedra de sal. Vale, pues aquí la idea es aserrar uno. Perfecto. Y con esto construimos la hoguera. Vale. Y ahora, este lo agujereamos. Lo ponemos aquí. Y esto con ramas se puede encender. Si no recuerdo mal. Creo que podían ser con ramas o con los palitos. Palitos de momento no tenemos. Cuando consigamos más tronco haremos palitos con los tablones. ¿Y a cuánto nos hemos quedado de esto? 3880. No sé si en un par de pasadas más podremos subir a ese nivel. De todos modos, cualquier cosa que nos salga no lo vamos a encontrar ahora. Porque tanto ranas como los huevos silvestres creo que en invierno no salen. Bueno, creo no. Prácticamente seguro porque son cosas comestibles. Así que no lo vamos a conseguir. Traes esto para acá. Y lo pones aquí. Y vamos a echarle esto. Y a ver, estas porquerías que teníamos por aquí también. Transferir. Y transferir. Vale. Y por aquí las ramitas. Las piedras afiladas. Y esto para acá. Que llueva, la Virgen está en la cueva. Este no, este. Transferir. Y ya está. Epa, espérate. Ramas. Piedras. Piedras. Cogemos todo esto. Cogemos todo esto. Estoy calado, ¿verdad? Sí, da igual. No pasa nada. En principio no pasa nada. No se pone. No enferma este hombre, ¿eh? Bueno, este hombre, esta mujer. Es maravilloso. A ver. Transferir todo. Transferir todo. Ya está, ¿verdad? Sí. Vale, ya está. Y piedras un montón. Piedras creo que voy a quitarme también porque estoy consiguiendo bastantes, así que quítate piedras.
contenedor. Vale, está ahí. Y pon más aquí. Pesan muchísimo, la verdad. Las piedras, ¿cuánto pesan? 0,3 cada una. Madre mía. Vale, y nos quedamos con 20. No, aquí todavía caben un poquito más. Vale, y a ver si es verdad que lo puedo encender con... añadir combustible. El chaleco. Yo creo que sí que se puede encender con ramas. Sí. Tablón con moscas y ramas. Aunque ahora me da que no va a poder porque está agotado. Y cuando está agotado... falla. Falla muchísimo. Lo voy a seguir intentando, pero... ah, no. Es cuando sale este icono. Es cuando sale ese icono cuando no lo puede encender. Como que se... además se va cansando cada vez más. Por lo menos yo nunca he conseguido encenderlo cuando ya estás así. Y además se... ah, mira. Pues, voilà. Para dejarme mal. Apaga. Ok, y dejamos esto aquí y esto aquí. Perfecto. Perfecto y maravilloso. Vale, vamos a ver. Vamos a probar a ver si aparece un zombie. Un dichoso zombie. O cualquier otro tipo de bicho. No, no, vale. Es dificilísimo, ¿eh? Qué ganitas de volver ya a temporada no invernal para poder sacarle partido a todo esto. Técnicamente, el invierno es como que todo el mundo lo tiene ahí muy mitificado por la dificultad. No se puede conseguir comida, no se puede pescar, no se puede rebuscar, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. ¡Ah! Cachis. Y al final el invierno en verdad es una molestia. Comida vamos sobradísimo, los cultivos siguen funcionando si queremos. Así que aquí el único problema es que, bueno, pues hay un montón de mecánicas que no puedes usar. No consigues nada con esas mecánicas, entonces te aburre. Es como, bueno, vamos a esperar que pase todo el tiempo y ya volveremos a ser en vida normal. Pero es lo único, es lo único. Por lo demás, pues como veis, no tiene más dificultad. Es simplemente eso, esperar a que termine el invierno para poder pescar y todo eso. Porque pescar creo que también se ve afectado por el invierno. No estoy seguro, pero creo que también se ve afectado. Eso ya supongo que Snake, que es el crack en todo esto, lo podrá contestar mejor. Pero me parece que también, no sé, vas a pescar y no pescas nada. O muy poca cosa o nada. No, es que no estoy seguro. Pero es igual que rebuscar. En invierno se queda, es una mecánica inservible. Un cuervete. Pégale. Nope. Vamos a ver. ¿Qué hora es? Las 8, vale. Nada por aquí. A ver. Vamos a darle aquí un ratito. A ver si sale un zombie. A ver si no me despisto. Sale y le doy sin querer el botón. Puf, es que... durísimo. ¡Ay, Dios mío! Ya digo, da igual que le dé un árbol o otro. Esto es una cuestión de probabilidad. O sea, a mí me gusta darle a... mira, a esto porque si cae, ya lo he explicado varias veces, no me lo tapa la base del árbol. ¡Nope! Que de hecho, a lo mejor esto lo talo y todo. Voy talando esos árboles y me voy quedando solamente con los pelados estos. Que son mejores para... para ver si cae algo. No, esto no. Tampoco nada por aquí. También. Me voy que yo mismo me estoy aburriendo. Vamos a dejar esto aquí. Lo vamos a dejar aquí. Binoculares. Piedras y tirachina. Píllate esto. Píllate esto. Y pon esto aquí. Piedra de sal. Vale, me voy a poner ahora por la mañana con el soldador y la máscara a desmontar cosas, por lo menos para ver si subimos este nivel, y después nos leeremos, no sé si tengo el libro, tendremos que ir a buscarlo seguramente. Y yo creo que ya con nivel 4 ya se puede empezar a hacer cosillas. A lo mejor hago, yo creo que cuando vuelvamos a hacer alguna cosa rara, aquí de metal, no sé el qué, pero algo vamos a hacer. Bueno, rara, una base de metal básicamente. Raro. ¿Qué dices de raro, Dito? Nada, paredes de metal y cosas así. De hecho, creo que las paredes de metal ya las puedo hacer. No estoy seguro, voy a mirar ahora. Comete.
de esto primero. Dame para acá esto. Y a ver, metalistería. Claro, no puedo saberlo hasta que no haga un frame. Hasta que no haga un frame no puedo verlo. Pero esto lo podemos hacer. Esto sería nivel 4. Esto no me interesa porque lo puedo conseguir por ahí. Esto también. Y los armarios también. Esto en verdad es una tontería porque puedes hacer el frame de madera y después lo puedes mejor. De hecho, vamos a mirar aquí. Mejorar esto. A ver. No me sale para mejorar. No me sale para mejorar. Tendría que hacer un frame. Bueno, a lo mejor lo hago mañana. Hago un frame y... Bueno, de hecho vamos a hacerlo ya. Un frame de madera. Y miramos... ¿cómo va el asunto? Para hacer un frame, ¿cuánto necesito? Dos clavos. ¿Dónde están los clavos? Aquí. Uno y dos. Estos clavos no van aquí, amigos. Van aquí. Y dos tablones. Vale. Dame dos tablones. Uy, dale otra vez aquí. Me termina de pasarlo. ¿Dónde? Vale, lo vamos a poner aquí. Pared, marco. Ahí. Vale, y esto ahora lo podemos hacer tanto de madera como de metal. Y se pueden hacer, sí. Se pueden, bueno. Se pueden hacer... Perdón. Madre mía. Vamos a ver que yo me entere. Bueno, creo que de metal solo son dos niveles. No hay tres niveles. Es nivel 1 y nivel 2. Y este sería el nivel 8 de metalistería. Que por cierto, ahí se ve mal. ¿Veis la síntesis? Pone iwi-per-metalistería. Esto es una cosa que yo no sé. Lleva meses así y todavía no lo podemos traducir. Los que traducimos el juego no podemos traducir estas cosas, ni esto, ni todo esto que está en inglés. Básicamente todo lo que veis en inglés en el juego a día de hoy es porque no lo podemos traducir. No nos no dan los desarrolladores. Lo he puesto, yo hice incluso en un hilo en el foro, puse todo con imágenes de todas las cosas que no se podían traducir aún en el juego. ¿Y sabéis lo que hicieron los desarrolladores? Pues exactamente, me ignoraron, básicamente, y por eso el juego tiene un montón de cosas todavía en inglés. Y además mal, porque eso está mal. Es básicamente la llave a la que lleva la traducción. Y eso está mal incluso en inglés. En inglés lo miras y lo sale así en inglés, con los guiones bajos y todo. Es un fallo del código del juego. Y bueno, lo que estaba diciendo, esto creo que son nada más que dos niveles. No es como este, que son tres niveles, solamente son dos. Pero claro, es nivel 8, es muy exagerado. Es muy exagerado el nivel 8. Y para esto hacen falta básicamente 4 chapas metálicas. Para esta serían 3 y para esta serían 4. Y un uso de 20, sí, de 10, de 13. En este es el de 13. Y este soplete tiene 25 de uso. Tiene 25, perdón. A ver. Vale, 25. Entiendo que esos 25, 50 tiene 100. Un soplete tiene 100. 100 usos. Por tanto... Usaría 25, hemos visto, ¿no? Sí, no, 13. 13, daría para 13 y 13 serían 26, 52, 52 y 52, para unas 7. Si no me equivoco, para unas 7 paredes de metal daría un soplete entero. No está mal. Podría estar mejor, pero no está mal. Bueno, pues de todos modos iremos ahora por la mañana a desmontar. Seguiremos subiendo un poquito ahí el nivel. Y lógicamente llegar a nivel 8 de metalistería creo que ya es prácticamente muy difícil, por no decir imposible. Aunque me habéis dicho que hacer paredes, bueno, alguien lo comentó, hacer paredes o, perdón, hacer barricadas de metal da bastante experiencia. Hacerlas y quitarlas, que es algo así como lo que había antes en carpintería, que también podíamos hacer y quitar... las barricadas, y con eso se subía bastante el nivel de carpintería. Ahora ya lo sabéis que desmontando pues no hace falta nada de eso. De hecho, hasta metalistería lo hemos hecho desmontando todo el día. Vale, aquí esto y vamos allá. Vamos a meternos aquí ahora y vamos a desmontar todo lo que veamos de metalistería. A ver, ¿a qué nivel podemos llegar? Llénate esto primero. Y desmonta. ¿Esto qué es? Un tubo.
Vale, esto... Pues al suelo. Hola, al suelo. Ahí está. Porque esto se puede desmontar también. Vale. ¿Cómo estamos de agua? Perfecto. Desmonta. Vamos a ir desmontando todo. Yo creo que metalistería lo vamos a... Nos vamos a meter ahí, en el nivel. Esto, nada. Pues desmonta. ¡Ey! ¿Estás? Esto, nada. ¿Esto de qué es? De puerro. Puerro. Pues... Pues yo qué sé. No, no me acuerdo. Esto se puede desmontar. ¿What? ¿En serio esta bolsa de basura ha estado aquí todo el tiempo y yo no la he visto? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso? Pues muy bien. Yo sinceramente no recordaba esa bolsa de basura. Ya podría ser, por cierto, otro recolector, creo. Ven, esto también fuera. Esto también fuera. De momento no me sueltan nada de chapas ni nada. Esto sí que daba bastante experiencia, creo. Esto creo que eran unos 20 puntos. 6,16 tiene. 6,41. Da bastante. 6,41 de 750, sí. Con las cosillas que hay aquí, llegamos. Creo que eran las duchas lo que daba bastante experiencia, ¿verdad? Vamos a quitar los lavamanos. A ver, vamos a mirar ahora. 6,54. 6,79, 25. Nada, da todo más o menos 20. Las cosas grandes casi todo da 25. Es lo que me da a mí que da más experiencia. 25 XP es lo que más da. Vale. Hay otra lamparilla. Aquí nada, esto no me interesa nada. Solamente ir rompiendo todo para subir al nivel y ya está. Estamos a puntito ya, ¿verdad? Sí. Con una ducha más llegamos. O con dos cosas de estas, supongo. No. Vale, pues venga. Desmóntate la ducha. Y ahí está. Perfecto. Lo que no sé ahora si tengo el libro de metalistería. El siguiente. Eso es lo que no tengo ni idea. A ver, ponte esto aquí. De hecho, lo vamos a ir a mirar ipso facto. Esto para acá. Equípate esto. Y la bolsa de basura la cogemos ahora y la ponemos ahora, en breve. Voy a mirar porque metalistería tenía... Mira que lo he mirado hace nada, ¿eh? Pero se me ha olvidado. Tendríamos que tener la avanzada. Metalistería avanzada. Sí, vale, la tenemos. Pues nada, la vamos a leer. Para tenerlo por lo menos leído y ya nos quitamos este libro de encima también. Vale, pues bueno, ahora iremos otra vez a rebuscar, por cierto. De hecho, creo que vamos a ir ya a rebuscar, porque si no se va a hacer muy tarde. Y ahora terminamos de leer esto. Yo sé que este vídeo, a lo mejor, este episodio puede ser un poquito aburrido, porque estamos haciendo esto nada más. Pero ya digo, quiero esperar, quiero hacer un episodio de, llamémosle transición. Vamos a llevar nuestro zombie para arriba, a la hoguera. Un episodio como de transición para en el directo. Hacer el viaje a donde quiera que sea. No sé si será a Muldraugr, buscar los mapas anotados o a otro sitio. Pero lo hacemos en el directo que mola más. Que por cierto, acerca del directo, ya sabéis que todo es a expensas de que no pase nada raro. Bueno, nada raro, de que pueda hacerlo. Porque el último día, yo sé que. Bueno, el último día, la semana pasada, tenía que hacer directo y no pude hacer ni el sábado ni el domingo directo. Lo siento mucho, ya lo expliqué. Pero es que es eso, es que, bueno, pues me surgen cosas y no puedo hacerlo directo. Así que si lo hago, que en teoría sería el sábado Project Zomboid y el domingo Stardew Valley, pues iremos a... En el de Project Zomboid iremos a... Nos moveremos, nos iremos de viaje. Vamos. Vale, vacío. 4072. ¿Y qué hemos encontrado? Pues...
ramitas, ramas. Las ramas sí las vamos a dejar aquí. Un tronco. Y las ramitas y piedras. Vale, vamos para arriba. Vamos a mirar a ver cuánto consigues. Es que depende de lo que vas encontrando, la experiencia que ganas. Los troncos los voy a poner aquí por lo dicho. Voy a ir haciendo una especie de pared de tronco. Por molestar, no por nada. Por molestar. Rebusquemos. Sí, ahí. 4001 era, ¿no? Lo de experiencia, creo que era. Oye, pues no. Pues se consigue, ¿eh? Se consigue experiencia. Yo pensaba que no, pero. De hecho, incluso aunque no consigamos cosas, te suele dar un poquito de experiencia. Vale, vacío. Vale, 200 y pico nos hemos pillado. Pues dejamos esto aquí también. Serían 3, piedra de sal. Piedra de sal, tío. Es que eso sí que es peculiar. Vale, ramitas. Vamos a ir poniendo aquí en estos simpáticos zombies las ramitas. Y voy a tirarle piedras también, porque tengo un montón de piedras. Todas estas piedras para acá. Todas estas para acá. Y ya está. Vamos a intentar quemar esto. Que por cierto me tengo que traer una pala. Añadir esto. Me falta. Me falta para encender. Ahora, encendemos. A ver si lo enciende. Nope. 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 Ya digo, como estés cansado, falla muchísimo. Buah, exhausto, agotado. Precioso todo. ¿Voy a dejarlo así? Vale, no. No lo voy a poder encender. Nada, pues quita. Quita y vámonos ya. Y vamos a leer la. Vamos a terminar de leer el libro. Y mañana vendremos otra vez a rebuscar por última vez. Y ya creo que dejaremos por aquí el video. Metalistería, vamos a leernos el libro. Tengo que apuntar. Porque como no sé si los libros que me faltan los tengo todos aquí. Antes de salir de viaje apuntaré, si me acuerdo, los libros que más, los que tengo y los que más hacen falta de todas las habilidades. Carpintería lógicamente no, cocina tampoco, agricultura tampoco, metalistería sí, porque he visto que ya no tengo, me faltaría el de expertos y el de maestros, aunque esos a lo mejor están por ahí, pero por si acaso. Electrónica me faltaría el de expertos y maestros también, que creo que estaba expertos ahí. Primeros auxilios, pesca creo que los teníamos todos. Me parece que pesca sí. Y rebuscar también lo tenemos. O sea, que faltaría trampas y. Hola, ¿y ese zombie ahí? Bueno, no sé. Los que me falten los miraré antes de irme. Porque si vemos otros sitios por ahí con libros, a medida que vamos buscando, pues los iremos recogiendo y nos los traeremos. Será prácticamente de las pocas cosas, entre comillas, inservibles que nos traeremos. Porque después lo típico: clavos y esas tonterías. Uf, que va, duerme, duerme, duerme. Que el cansancio. Es una pasada. ¿Qué día estamos ya? 20 de enero. Vale. A ver si termina ya. Por lo menos la nieve. Hubo un momento que se quitó la nieve. Poquito. Pero volvió a haber nieve otra vez. Pero no. Sigue habiendo nieve. Aquí la nieve es forever. Bueno, pues nada. Terminemos con el librito este ya de una vez. El librito de marras. 42 puntos de experiencia tenemos disponibles. Qué barbaridad. Y esto por aquí, nada. Vale, termina. Muy hambriento. Esto ya nos afecta a la salud. De momento no. Multiplicador de 8, perfecto. Pues esto para acá. Y esto para acá. Ok. Y hazte. Nos podríamos hacer incluso en vez de ensaladas, porque ya creo que el tema de. Uf, madre mía, cómo está el peso. Podríamos ir haciéndonos. Estofado. Voy a echarle otro poquito de patata. Las haré de 3.
Ya más no, porque si no me entra la infelicidad y la tristeza en las ensaladas. Así que hacemos esto. Ahora le echamos las 2 de 8. Esta de 8. Y tiene que haber otra más. Ahí está. Y serían 25, 25. Y comer esto es que es muy poquito, son muy poquitas calorías. Por eso digo que llegado a un punto empiezas a perder peso, y ya tienes que empezar a subirlo cazando con los animales. Los animales, creo que el conejo daba unas 900 calorías. Eso sí, vas a tener que pillar varios conejos diarios para poder subir las calorías, porque si no, estás igual que si no comieras nada. O sea, es que ya sabéis que tenemos que estar por encima de las 2500 calorías diarias para que el personaje suba de peso. Eso, bueno, yo tengo un montón de comida aquí, de latas y tal, y ya con eso podría subir el peso cuando quisiera, pero de momento prefiero seguir guardándolo. Venga, ya está. Por cierto, what, que son las 9 y 20 de la noche. Vale, vamos a rebuscar rápidamente para no desaprovechar este día. Rebuscamos y ahora pues ya venimos y dormimos otra vez. Por lo menos quiero intentar subir el nivel de rebuscar ya también antes de terminar el episodio. A ver, esa es la actitud. ¿Qué pasa? Ah, vale, he visto salir un montón de cosas ahí. Ya está. ¿Qué tenemos por acá? El tronquito. ¿Cuántos había aquí? 2. Este sería el 3. La piedra de sal está de las narices, que sale siempre. Esto supongo que tendrá que revisárselo Snake para que no salga, porque técnicamente no deberían salir cosas de comida. No es de comida, pero es para hacer comida. Entonces supongo que lo tendrá que revisar Snake. 4315. Pues yo creo que ya mañana rebuscando ya lo conseguimos. Y tengo que traerme la pala para quitar también eso ahí. Venga. Vale. Sí, ya mañana lo conseguimos. Perfecto. Pues dejamos aquí. No me han salido. Vale, vale. No me han salido ramas esta vez. Vale. Pues a estos señores zombies también les soltamos las ramitas, la piedra afilada. Y vamos a soltarle piedras de esta también. Pues tenemos muchísimas, así que. Que las piedras estas en un principio eran para. Ah, mira, espérate. Eran para hacerse la forja. Pero como al final no la han metido, pues. Con eso nos hemos quedado. Vamos a coger de aquí la tela. Rasgar tela 1. Vale. Y construir pared de tronco. Ahí. Vale. Perfecto. Y esto para acá. Y esto para acá. No, pues. A este mismo. Ahora sí. Vale. Pues muy bien. Ya tenemos otra pared de tronco. No me sirve para nada, pero bueno, nos va subiendo un poquito de experiencia. Y ya digo, por hacer tonterías, por gastar los troncos estos que estamos consiguiendo. Que a lo mejor me hago después aquí una super muralla de troncos por todos lados, cierro toda la ciudad y hago aquí como Woodbury en The Walking Dead. No sé. Ya veremos lo que hago. Si será por posibilidades, ahora mismo tal cual está la cosa, ya es hacer cosas por pasar el rato, básicamente. A ver, rápido, vamos a dormir. Y vamos a rebuscar ya para terminar con este nivel. Ya nos meteríamos en el nivel. Este sería el 7, ya. A puntito del 8. A puntito del 8. Así que, let's go. Vamos a por ello. Que este sí que lo vamos a subir ya, ahora, sí o sí. 21 de enero. Y la nieve sigue ahí. Vamos a llevar más zombies para arriba. Que así tenemos más sitios donde echar porquerías cuando vayamos consiguiéndolas. Vale. Ok. Pues allá vamos. ¿What? Ah, vacío, claro, porque rebusqué por la noche. Rebusqué por la noche, por eso todavía esto está así. Son 24 horas aproximadamente exactas. Y aquí habría que ir bastante, bastante lejos, creo. ¿Por aquí? Por aquí creo que se puede rebuscar, pero creo que es la misma zona. No, aquí se puede, vale. Ok, aquí se puede rebuscar, vale. Pues vamos a rebuscar aquí, ya está. Bolífaro rojo. ¡Bolífaro! Nice. Vale, pues a por ello. Espero que no vengan zombies ahora. Por detrás, lógicamente.
Venir pueden venir todos los que quieran, pero oye, que avisen. Pues estoy pasando la cámara muy rápido. Pues no quiero un susto. ¡Nice! Bueno, vamos a terminar de rebuscar. Bueno, póntelo. No me dejaba rebuscar si no subía el nivel. Le daba ok, pero no... No caminaba. Me ha dado la sensación. Vale, pues ya está. Dos troncos hemos pillado ahora. Interesante. Vale, pues estamos en nivel 7 de rebuscar. Técnicamente ahora con este nivel, pues ya el tema del tirachinas y tal debería ir un poquito mejor. Cuanto más nivel de rebuscar, mejor. De hecho, no recuerdo quién, creo que fue Martín Fernández, me dijo que subiera al 7, el nivel 7 de rebuscar, que ya con ese va bastante bien. Creo que fue él el que me lo dijo. Y vamos a probar ahora, ya antes de despedir, a ver si tenemos un poquito más de suerte y aparece algo más. Porque el tema de la caza de animales con el tirachinas o con el rifle funciona en base a eso, al nivel de rebuscar. Y después el acertar funciona en base al nivel de puntería, lógicamente. Vale, vamos a pillar esto. Píllalo todo. Y vamos a ver si hay suerte ahora con el nivel 7. Y no es tan difícil como antes. Tampoco creo que vaya a cambiar por un solo nivel, pero bueno. Nah, esto sigue siendo... Pero bueno, también hay que entender que estamos en invierno. En invierno es mucho más difícil. Eso lo expliqué ya, creo que en el episodio anterior lo expliqué. Que en invierno solamente salían tres cosas. Creo que eran los cuervos, los nidos de... No sé si eran los nidos de pájaros ya. Y los zombies. Solo que, claro, tienen una posibilidad bastante alta de que aparezca el zombie. Creo que era un 20% entre esas tres cosas. Pero que aparezca algo, creo que era un 2%. No sé, en la página de Snake estaban todos los porcentajes. Y era muy, muy, muy bajo. Un 2% creo que era. O sea, una auténtica barbaridad. Bastante es cuando nos sale hasta un cuervo. Nope. Y mil veces nope. Pues, ya le di sin querer. Vale, pues nada. Esto lo notaremos, supongo que si llegamos a abril. Ya sabéis que ahora el invierno aquí en este juego, lo he dicho varias veces, dura 4 meses por algún extraño motivo. Empieza el 1 de noviembre y termina el 1 de abril, el invierno. Así que si llegamos allá, que ya estamos casi en febrero, pues ya veremos si esto va un poquito mejor y podemos encontrar más cosillas, que la verdad que tengo ganas de darle caña a todo esto. Así que vamos a dejar por aquí esto, vamos a dejar por acá esto y vamos a dejar por acá las piedrillas. Esto lo que vamos en secundaria. Nos vamos para casita. Vamos a ordenar, bueno, a dejar las piedras de sal. Y con este panorama nos plantamos ya en, si no me equivoco, el directo. Si no me equivoco, ya nos plantamos en el directo del sábado. Y nada, pues ahí ya veremos qué es lo que hacemos. Ya digo, quizás la idea podría ser esa. Irnos a Muldraw a revisar las casitas de los mapas anotados. Yo creo que podría estar guay. Pues tendremos que pelear porque ya sabéis que aquello está... ¿What? ¡Madre mía! ¿En serio? ¿Así estamos ya? Bueno, pues así estamos ya. Sí, así estamos ya. Pues nada, al suelo que van. Como debe ser. Y podría estar bien. Son solamente 4 o 5 mapas. Y de hecho creo que alguno está repetido. O sea que no... Mira, podemos hacer esto. Así que tampoco creo que vayamos a conseguir gran cosa. Pero bueno, podría estar bien. Que es una cosa que aquí en esta versión está bugueado. El tema de los mapas anotados. Como veis, solamente aparecen los de Muldraw. Igual que los mapas normales. Y que ya está reparado en la versión de los vehículos. Y como ya he dicho varias veces, me parece un poco mal que no hayan metido por lo menos esos arreglos de bugs en alguna actualización pequeñita. Pero bueno, en cualquier caso podría estar bien. Yo creo que podría estar bien, ya me lo diréis vosotros en los comentarios qué os parece la idea. Nos vamos a Muldraw, que echamos un vistacillo por allí única y exclusivamente a eso. Vamos a ir a donde estén los mapas anotados, a los edificios, y luego ya decidiremos. Decidiremos que hacia dónde vamos. Si nos vamos a Rosewood, a Marrich, y volvemos para acá, volvemos para allá. En fin, cualquier cosilla de esa. Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Estoy súper cansado. Lo vamos a dejar por aquí. Ya nos veremos, como digo, el sábado en ese directo de Project Zomboid. Después de tanto y tanto y tanto, 6 meses y 16 días. La partida más larga del canal en supervivencia.
con, lógicamente, ¿quién iba a ser sino la secretaria? Así que nada, lo dicho, me despido por aquí y nos vemos en el directo del sábado. Si no ocurre nada raro, debe haber directo. Y no ocurre nada raro, significa no tiene por qué ser malo, simplemente porque no tengo ganas o porque he llegado tarde a casa, porque no me ha dado tiempo o por cualquier otro motivo. No tiene por qué ser un motivo malo, simplemente pues porque por cualquier cosa, por cualquier cosa. Pues si no ocurre nada raro, como digo, pues habrá directo de Project Zomboy el sábado y en ese directo pues nos iremos por ahí. Nos iremos a explorar el mundo, a explorar otras partes del mapa. Así que nada, lo dicho, me despido por aquí, espero que os haya gustado. Ya sabéis, me podéis poner ahí en los comentarios cualquier idea, cualquier sugerencia de a dónde ir o dónde no ir. Y si no, pues en el directo mismo, cuando empecemos el sábado, ya lo decidiremos entre todos aquí un poquito. Así que lo dicho, me despido por aquí, nos vemos el sábado en ese directo. Abro comillas, si no pasa nada raro, cierro comillas. Espero que os haya gustado, nos vemos. Un saludito a todos, adiós.